Y por su parte, la flotilla organizada por el Movimiento Democracia volverá a zarpar mañana desde Cayo Hueso, rumbo al punto marítimo al que han denominado Democracia, ubicado a unos 20 kilómetros de La Habana, fuera de aguas territoriales cubanas. Las embarcaciones planean estar en ese punto a las 7 de la noche del sábado, para comenzar a lanzar una hora después los fuegos artificiales que forman el centro de su acción conocida como Luces de Libertad. A Ramón Saúl Sánchez, líder del movimiento democracia, precisó que esta vez irán en los barcos exiliados y amigos de otras nacionalidades que sienten simpatía por la lucha del pueblo de Cuba. Agregó que la flotilla va a llevar también un mensaje muy especial. Y en esta ocasión, esta flotilla va a llevar las imágenes de Osvaldo Payá Sardiña y también de eh, Harold Cepero en, eh, en recuerdo de estos eh, dos, dos activistas que acaban de fallecer en Cuba y también las imágenes de otros que recientemente han sido asesinados por el régimen de Cuba. Bueno, la flotilla aprovechará que numerosas personas estarán congregadas en el malecón de la capital cubana con motivo del carnaval habanero para lanzar los fuegos artificiales en busca de que la operación sea más efectiva. El Movimiento Democracia ha realizado hasta ahora 26 flotillas como expresión de su lucha no violenta por la libertad de la isla. Según Ramón Saúl Sánchez, como parte de estos esfuerzos, sus integrantes han estrechado contactos con la oposición pacífica que exige dentro de Cuba.